lecturas que han marcado mi vida, bueno, que me han, pues he leído varias, desde novelas que me gustaron, en lo particular, difícilmente lo puedo acordar hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia, en algún momento de mi vida, y algunos pasajes bíblicos, no me leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de vida fue importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Leía algo que seguramente mi vocación por la política alentaba, este espíritu por la política, fueron los libros, varios, algunos, La Silla del Águila, de Krause, que, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo un título exacto. Estamos hablando de la descripción que él hace del México y de cómo transitamos del México de los caudillos al México institucional, y creo que además, además digo, con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, cuando eran las mentiras sobre, es que quiero recordar el nombre del título del libro, pero de Krause, La Silla del Águila. Aquí hay unos que leen más, tú debes acordarte más cuál es el, hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. No, toda esta, estos, hay otra novela que me gustó mucho que tiene que ver sobre temas del poder también, que es una novela sobre la hija pródiga y de Jeffrey Archer, recuerdo, hay una, son tres libros que en aquel entonces, Caín y Abel, la hija pródiga, ¿cómo se llama el otro libro? Una trilogía que me... Mira, realmente no podría yo señalar un libro que haya marcado de manera específica mi vocación, sin duda los que tienen que ver con la novela política, la novela histórica, son de mi particular agrado. Uno último que estoy leyendo es una buena novela sobre la inoportuna muerte del presidente, que hoy no he terminado de leer, pero sí se llama así, la inoportuna muerte del presidente, ¿no? Y sí, como no, lo traigo, porque no, luego leo cuando se puede. La inoportuna muerte del presidente. Alguien recuérdeme quién es el autor, porque debiera señalarlo. ¿Cómo? ¿Tomás? ¿Tomasino? Tomasino. Pues es más o menos, digo, por no marcarte, me vas a decir que todo malo. La verdad es que cuando leo los libros, me pasa que luego no registro del todo el título. ¿Vale?